Sí, Gracias, tal gracias. cual, como Bien. vos decías. Esa es la idea, es una hoja de ruta y bueno, obviamente trabajamos mucho en todo este tiempo tratando de generar los consensos para tener un presupuesto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores y con una amplia mayoría, 45 votos sobre 50 en la Cámara de Diputados, lo cual, bueno, también como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, la satisfacción de haber podido encontrar los consensos, que es el marco en el cual siempre trabajamos. Bien. ¿Recuerda o se puede enumerar los fondos que le asignaría la provincia para las obras y cuáles serían las mismas? Sí, bueno, la primera aclaración, Freddy, en este sentido es que, digamos, hemos podido incorporar algunas obras que tienen que ver con inquietudes históricas de instituciones y diríamos, de la sociedad civil de las distintas comunidades, pero fundamentalmente también porque allí hay obras que tienen un financiamiento ya definido y otras que están, de alguna manera, como vos bien decías, en una hoja de ruta y que necesitan un financiamiento mucho más importante y que, al estar en el presupuesto, a nosotros nos permiten seguir trabajando para lograr el financiamiento necesario, como sucedió cuando hicimos ese trabajo tan importante como fue la reglamentación de la ruta provincial número 6, con un endeudamiento que permitió que dentro de las obras, y bueno, planteemos, más allá del lugar que cada uno ocupaba, la posibilidad de incorporar, por ejemplo, la reglamentación de la ruta 6, de la ruta 19 a la ruta, perdón, a San Carlos Sud, ¿no? Estaba pensando en la ruta 36. Pero bueno, esas son la realidad que tenemos, y en este año, la verdad que, bueno, después de mucho plantearlo, hemos podido disponer la posibilidad de que se incorporen recursos para continuar con la construcción del edificio de la Biblioteca Popular del Centro Rivadavia. También, diríamos, en un trabajo que venimos haciendo y en una ley provincial que está en plena vigencia y estamos trabajando para que se termine con el trámite de cesión de terrenos a Tacurú. También hay fondos para comenzar con El el edificio trabajo, propio. digamos, y la infraestructura allí para generar su edificio propio. Bueno, también hay una mirada que tiene que ver con el trabajo de la cooperativa de agua potable. Allí hemos mantenido infinidad de reuniones, nunca habíamos podido receptar inclusive ni su inclusión dentro del presupuesto provincial. Hoy tenemos un renglón que habla de esto, lo que nos permite seguir trabajando en este sentido. Bueno, obviamente la obra que fue demorada, que tuvimos que está todo en trámite de relicitación, que tiene que ver con los techos del centro de salud allí en San Carlos Centro. También diríamos que recuerdo, diríamos, bueno, toda una mirada estratégica de nuestro departamento vinculado a los gasoductos, y bueno, entre ellos obviamente no puede dejar de estar también lo que tiene que ver con San Carlos Centro, San Carlos Sur y San Carlos Norte, donde, bueno, de alguna manera estamos trabajando, diríamos, en un rediseño a partir de la empresa provincial, que en su momento, diríamos, acompañamos la creación de Enerfe para, bueno, seguir trabajando en este sentido. La verdad que, bueno, son obras estratégicas, como tuvimos también en este año 2020 otras obras que se llevaron adelante, como fue la rotonda, donde, bueno, del año pasado incorporamos y se votó el presupuesto 2020 con una suma de 40 millones de pesos, y hoy, bueno, todos los sancarlinos gozan, diríamos, de alguna manera, y todos quienes transitan por la ruta 6 de ese derivador intercambiador de la ruta, ¿no? Y también porque, bueno, hemos trabajado mirando estratégicamente el conjunto de la colonia San Carlos, diríamos, y en este sentido, bueno, también hemos trabajado sobre la posibilidad de la construcción de la escuela secundaria con terminalidades interesantes, que estamos hablando con la propia ministra de Educación Allí en San Carlos Sur. en San Carlos Sur, el Cloacas sistema para de. San Carlos Norte por 90 millones de pesos, tenemos entendido. Sí. Bueno, eso también estamos, diríamos, trabajando en varias localidades, San Carlos Norte, Nuevo Torino, entre ellas, que recuerdo ahora, que realmente son obras que son necesarias y que necesitamos del acompañamiento. Otras obras que por allí no están desagregadas en el presupuesto, pero que son parte de una agenda común que llevamos adelante, como es, digamos,
el centro de salud también allí en Saltarlo Norte, obviamente, digamos que por allí no está discriminada en renglones, pero que tienen que ver con todas las partidas globales que tiene nuestro presupuesto. También. En el sur, cuando hablamos de la ampliación que estamos llevando adelante y que hemos acompañado a la gestión local en la ampliación del Sanco, donde bueno estamos haciendo ahora nuevos aportes, pero que bueno en el presupuesto 2021 tenemos la expectativa, porque lo hablamos con el gobernador, de seguir fortaleciendo todo el sistema de salud, un sistema que verdaderamente parecía que estaba en determinadas condiciones, y la pandemia puso en evidencia muchísimas falencias a lo largo y a lo ancho de nuestro departamento. Y por supuesto también que seguimos trabajando, porque eso lo hicimos conversando con el ministro de Economía, a la hora de la reestructuración del presupuesto 2021, lo que tiene que ver con el ala sur del Hospital Suchón, que por supuesto es una obra de una suma importante, pero que tiene que ver con recuperar allí donde está bastante complicado, inclusive edilicialmente en sus estructuras, toda el ala sur, y que tiene que ver con la reformulación y reestructuración de ese sector. Uh-huh. Y otras obras, como por ejemplo, trabajar sobre todo el aspecto ambiental con el TIRSU, que durante mucho tiempo han trabajado los intendentes y presidentes comunales, pero que lamentablemente no tuvo acompañamiento por parte del gobierno de la provincia anterior, que están vinculadas a la planta de tratamiento, que tiene sede, en el distrito Esperanza, pero también las dos sedes, de alguna manera, de transbordo y derivación, como son las que se han planteado desde siempre en San Jerónimo Norte y en Progreso, lo cual también, tiene que ver con una mirada integral de nuestro departamento, donde creo que tenemos que trabajar todos juntos. Es tiempo de esa mirada, de los liderazgos complementarios y del esfuerzo entre todos para avanzar, ¿no? Está bien. Senador, la última, no quiero abusar mucho de su tiempo, pero cuando hacemos números, estamos hablando de entre 500 y 600 millones de pesos para los tres San Carlos. Lo que hay que, me parece, clarificar también es que no es que en el 2021 se desembolsa toda esa cantidad de dinero, sino que son obras previstas que por primera vez ingresan fehacientemente en el presupuesto, pero tal vez no es que se van a materializar todas el año próximo. Digo, para también bajar las expectativas. Es una buena noticia, pero es el comienzo de muchas de las mismas. No es el comienzo y la culminación el año próximo, ¿no? Claro, esto diríamos, el presupuesto siempre tiene sus complejidades, Freddy, y en esto uno tiene que mirarlo, como una película y no como una foto. Evidentemente tiene que ver con también la realidad y la situación general y las líneas de financiamiento. Nosotros, por citar ejemplos, en materia de infraestructura, por ejemplo, vial, en los 4 años anteriores, habíamos tenido una mirada, estratégica, en coincidencia con la gestión provincial, y necesitamos, acompañar un endeudamiento por 500 millones de dólares para poder llevarlo a la práctica. Esto es lo que uno plantea hoy, y que también hoy desde nuestra mirada como oficialismo le pedimos a la oposición, ¿no? Un acompañamiento en todo lo que tiene que ver el presupuesto y fundamentalmente en las líneas de acción para obtener los recursos necesarios por distintas líneas de financiamiento y poder llevarlo a la práctica. Esta es un ejercicio cotidiano que se hace del presupuesto. El presupuesto 2020, por supuesto, tenía también algunas prioridades que se vieron modificadas dadas las circunstancias de la pandemia, y otras que se han podido sostener, como fue el caso allí, del ingreso a la ciudad, una obra que se ejecutó durante el 2020 con recursos provinciales y que verdaderamente se pudo sostener dentro de las prioridades, de la región. Pero sí, uno mira este presupuesto con mucha expectativa, porque realmente creo que la definición del plan de infraestructura es ambicioso y tiene que ver también con la posibilidad de llevarlo adelante, en consonancia con lo que hemos siempre planteado junto al gobernador de la provincia. Claro. Ahora sí, la última, siempre me quedo en el tintero y lo molestamos un ratito más.
hay una serie de recursos que tiene la provincia, pero esos obviamente no van a ser suficientes para la magnitud del programa de obras que se anuncia o que por lo menos está previsto en el presupuesto. ¿Es por eso que se va a buscar un endeudamiento, senador? ¿Depende mucho de lograr ese endeudamiento? Digo, también esto está aprobado, ¿no? Sí, el mismo presupuesto prevé esta situación. Este año, por ejemplo, ha sido un año de mala situación para poder acceder a líneas de financiamiento externas, y eso quedó visto, diríamos, a nivel nacional y nivel provincial. Por eso, bueno, estas líneas de financiamiento están aprobadas en el mismo presupuesto, lo que nos hace optimistas, y también otras líneas, como por ejemplo, bueno, lo que tiene que ver con conectividad, una ley que le hemos dado media sanción y que se encuentra ya hace varias semanas en la Cámara de Diputados, que digamos se está debatiendo, pero que todavía no ha tenido el acompañamiento de la oposición que nosotros esperamos. Y otra cuestión importante para el año que viene es el plan Intuir. Uh-huh. Un plan que viene a ser superador de lo que ha sido el plan Abre en su momento, que era un programa de intervención barrial para situaciones complejas, y que bueno, había sido definido para 5 ciudades, y nosotros siempre observamos que esa era una mirada discriminatoria del gobierno anterior, porque evidentemente hay situaciones complejas en grandes ciudades, en ciudades intermedias, en ciudades pequeñas, pero también en pueblos, y bueno, el gobernador ha tomado una decisión muy importante de llevar adelante el plan Incluir. Para las colonias significan aproximadamente 260 millones de pesos que pueden ser distribuidos dentro del territorio de nuestro departamento, así que también es una buena noticia porque no solo tiene que ver con dejar de lado una discriminación que había sido planteada y que no podía resolverse, sino la decisión política de llegar a todos los municipios y comunas con acciones concretas en este sentido. Que están claramente vinculadas a las cuestiones y a las áreas sociales, a las áreas vinculadas a infancia, a seguridad y tantas otras que nos preocupan cotidianamente.